Vamos, ahora sí, Carlos, a la legislatura. Vamos. Está Francisco con el legislador Canelada. Francisco. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien. Bueno, como anunciábamos, vamos a conversar acá con el legislador José Canelada. ¿Qué nos puede contar un poco acerca de cómo fue la reunión? Buenos días, legislador. ¿Qué tal? Buen día. Mira, la verdad que ha sido una reunión, te diría, particular. No es la primera de esta reunión que hace un seguimiento justamente de esta emergencia que se ha declarado en seguridad pública y en otras áreas, como vos indicabas hace un ratito. Pero ha sido la primera en la que se ha vivido un ambiente tan tenso, te diría. Uh-huh. Y creo que esto se ha generado por dos razones. Por un lado, porque el informe del ministro ha sido un informe muy malo. Creo que ha sido honesto, eso debo reconocerlo, porque las personas de bien debemos decir la verdad. Pero ha sido tan honesto que la verdad que nos ha dejado perplejos, porque su honestidad lo que muestra son índices, y no en algunas cosas, prácticamente en todo. Índices referidos a los robos, robos agravados, homicidios en ocasión de robo, que se han profundizado. Entonces, digo que son muy graves porque la emergencia se declaró para darle herramientas excepcionales al gobernador para que nos sacara de una situación de crisis total, y lejos de ir mejorando esos datos que son indicadores de la política pública, son cada vez peores. Y por otro lado, ha habido una segunda cuestión que nosotros no estábamos dispuestos a dejarla pasar, y es que hemos pedido explicaciones de por qué han detenido militantes de Radicales en Acción cuando solamente estaban pegando afiches críticos de la gestión del gobernador Mansur, porque ustedes se imaginarán que tener una policía que tenga como instrucción reprimir, censurar la libertad de expresión y que se distraiga de dar seguridad pública a los tucumanos que nos están matando en la calle, nos parece un dislate. Entiendo. ¿Estas críticas o estos cuestionamientos que se hicieron respecto del incidente con los jóvenes radicales fueron hechas por el radicalismo de Cambiemos o por el sector del radicalismo que es más crítico quizás con la gestión de Macri también? No, lo hemos planteado, te diría, todos los legisladores del radicalismo sin distinciones. Yo lo que lamento es que no se hayan hecho eco también los legisladores del oficialismo, del PJ, y te voy a decir por qué lo lamento. Acá no importa la bandera o el partido al que pertenecen los militantes, acá lo que hay que defender es un derecho constitucional, que es el de la libertad de expresión. Y además, insisto, vos imagínate la locura con lo que está atravesando la provincia, que distraigan la policía, que debiera estar cuidando a esa gente a la que la matan cuando va al trabajo, la matan cuando vuelve a su casa, y por favor, que los pongan a perseguir jóvenes pegando afiches. Y en el caso, más de lo que fue el informe en sí y las críticas o los cuestionamientos o los pedidos de informe que hicieron los legisladores al ministro, ¿en qué consistieron? Han sido de todo tipo, pero yo te diría que ha habido una pregunta que es la pregunta central. Porque generalmente los informes, los que nos vienen entregando, son informes de gestión. Donde en el anterior nos contaban que habían puesto 100 plantines. Ahora nos cuentan si han hecho remodelaciones en los despachos. La pregunta es, ¿qué está haciendo este gobernador y su equipo de ministros para sacarnos de la emergencia? Esa es la pregunta central. Todo el resto, te diría que es maquillaje. La pregunta es, ¿qué cambio, qué giro de 180 grados usted va a hacer para que nos dejen de matar en la calle? Esa pregunta no tiene respuesta. De la misma manera que, te pido me permitas dos cosas que me parecen que son sintomáticas. Le he preguntado al ministro, por la declaración pública, vos te acordarás, mayo de este año, el gobernador dijo que se iban a incorporar 100 agentes por mes durante 8 meses, o sea, 800 efectivos al final de año. Miramos el informe que nos han dado en el primer cuatrimestre, en el mes de junio, de agosto, y había 8.664 agentes según el informe que nos da el ministerio. En el informe que nos dan ahora, en el actualizado, solamente se han incorporado 15 agentes. Entonces, hacen un acto pomposo, nos muestran que incorporan gente, pero lo que no nos cuentan es que por otra vía se les da de baja a un número igual. Entonces, no es que tenemos más policías en la calle, nos están mintiendo. Y la segunda cuestión que no nos han podido responder tampoco es por qué el gobernador no ha querido reglamentar la ley que hemos aprobado acá en un trámite exprés para que se separe de la administración pública aquellos agentes que estén vinculados a delitos de narcotráfico. Nos han pedido con urgencia, ¿por qué? Porque en ese momento había saltado un caso de un agente de la administración pública que estaba vinculado a un delito. Entonces, hacen la gran pantomima, hacen la puesta en escena, mandan el proyecto, se aprueba, pero no lo reglamentan. Otra pregunta, legislador, relacionada también con la seguridad. ¿Se renovaron aquí en esta reunión de hoy
los cuestionamientos a la compra de armamento israelí, por supuesto sobre precios o una adquisición que quizás se considera indebida por parte de algunos sectores? Ha habido algunas consultas concretas. Se ha consultado, primero, por qué el tema no ha sido conversado con la comisión previamente o por qué no se lo giró. Porque la verdad que la sensación que tenemos es que también le han querido dar un trámite expreso a ese DNU, porque cuanto menos tiempo de debate y de hacer análisis económico hubiera, quizás hubiera podido pasar inadvertido esta suerte de sobreprecio de casi 90 millones de pesos. Eso se ha consultado, la verdad que la respuesta ha sido poco y nada. Y desde luego que hemos vuelto a consultar, porque mira, nosotros estamos a disposición, sin distinción de banderas, de la seguridad de los tucumanos. Y para eso del gobernador y el ministro. Ahora, lo que no vamos a tolerar es que, valiéndose de un dolor y una preocupación tan grave, quieran malversar los fondos de todos los tucumanos. En esto nosotros, por supuesto, que no vamos a acompañar. Legislador, ya como para ir cerrando, entiendo que se hicieron pedidos de informes y de más detalles tanto al ministro Maley como a otras de las áreas involucradas en seguridad. ¿Cuándo esperan tener una respuesta? Mira, no recuerdo que hayan dicho un plazo específico. La verdad que hay cosas que a nosotros nos gustaría que, en vez de que las paten, nos las contesten en el momento, porque la idea es poder conversar. Algunas de estas preguntas, te voy a dar un ejemplo claro. Yo hice un conjunto de preguntas referidas al tema adicciones. Es un tema gravísimo lo que está pasando en Tucumán. Pero ya las pregunté por escrito para la reunión anterior y no me han contestado. Nada me hace pensar que esta vez la cosa vaya a cambiar. Entiendo. Legislador, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Este es, chicos, entonces el testimonio de uno de los legisladores radicales opositores al gobierno provincial que estuvieron presentes aquí en la reunión de hoy con el ministro Maley. Bien, Fran, muchísimas gracias. Gracias, Francisco.